Y eso sin conocerme. Y espero que cuando termine no tenga bucheos en vez de aplausos. Bueno, señores, yo me llamo Abraha Rottenberg. Abraha es un sobrenombre ruso. Como hay Natasha, Alyosha, es un diminutivo. Abraham es mi nombre original y se transformó en Abraha solamente por amor de mi familia, de mi madre, de mi padre. Yo nací el 4 de mayo de 1926 en un pequeño pueblito de la Unión Soviética. 1926 ya era un país, la Unión Soviética, donde los idealistas habían desaparecido y estaban los burócratas, representados por José Stalin, a quien ustedes recuerdan, manejando el país. En la Unión Soviética, en ese momento, había pasado por una guerra civil y el Partido Comunista ya se había afianzado, especialmente en Ucrania, porque ese pueblito donde nací se llamaba Teofípol y quedaba en Ucrania. Les voy a contar simplemente qué ocurrió conmigo en la Unión Soviética. Cuando nací, mi padre que no era ni obrero, ni campesino, ni intelectual, y para los comunistas era un parásito, se fue de la Unión Soviética a buscar su vida y su futuro en la Argentina, donde vivía uno de sus hermanos. Me crié como una especie de huérfano protegido. Pero viviendo en la Unión Soviética, mi madre, que era una luchadora, consiguió trabajo. Y aunque una, un tiempo estuve solo con mis abuelos, una parte de esa, de esa vida de trabajo la viví junto a mi madre. ¿Por qué lo señalo? Primero, porque mi familia se componía de dos ramas totalmente antagónicas. Abuelos, en cuya casa nací y seguí viviendo, y tíos. Abuelos, en cuya casa había que hablar en voz baja, sobre todo de política. Tíos, hermanos de mi madre que vivían en un pueblo a 30 kilómetros de donde yo nací, hablaban en voz alta. Eran comunistas fanáticos. En esos dos mundos, me crié poco tiempo, porque a los cuatro años mi madre consiguió un trabajo en uno de los sitios más inhóspitos de la Unión Soviética. Una ciudad que proyectaba Stalin, que se llamaba y se llama Magnitogorsk, que en diez o veinte años tenía que transformar. A ese país que era agrícola-ganadero en un país industrial. ¿Por qué Magnitogorsk? Porque quien vivía en Magnitogorsk tenía derecho a trabajar en Moscú. Por lo tanto, desde Magnitogorsk pasamos a Moscú y vivíamos en una casa colectiva frente al Kremlin. Y mi infancia era contemplar la larga fila de ciudadanos de todos los colores que iban a visitar la tumba de Lenin. Mi padre tardó siete años en conseguir que nos dieran una visa de salida de la Unión Soviética para que volviéramos a la Argentina. El barco que nos conducía a la Argentina salía del puerto de Bremen. Por lo tanto, como no había relaciones entre la Unión Soviética y Alemania, había que ir primero a Estonia, a Riga, y desde ahí llegar a Alemania. Llegamos a Alemania con mala y buena suerte. Mala suerte porque se enfermó. Una parte de, de los visitantes, de los viajeros, se enfermó de tracoma. Hoy nadie habla de tracoma, pero la tracoma es una enfermedad contagiosa de los ojos que deja a la gente ciega. Entonces, el gobierno decidió apartar a una parte de los visitantes para que no se contagiaran. Y el gobierno... De Hitler nos mantuvo a mi madre y a mí durante tres meses veníamos de un país comunista y éramos judíos así que en un caso... ¿Qué me pasó en Alemania? fue una experiencia muy impactante. Alemania primero que un país muy desarrollado, pero independientemente el nazismo tenía una escenografía impactante. Yo nunca voy a olvidar la marcha de los chicos jóvenes con la bandera, con la ropa limpia y con una energía extraordinaria marchando por Unter den Linden, la gran avenida de Berlín. Eso, como yo no tenía idea de lo que era el nazismo, me producía una sensación de pobreza en relación a lo que había visto en la Unión Soviética. Eso sí que era poderío, etcétera. Y era el nazismo que terminó matando a mi familia, tanto en Rusia como a, a todos los judíos de los que ustedes conocen del Holocausto. Nombro eso porque Quiero mencionar los momentos importantes que, que me tocó vivir y que me dejaron huellas. Lo tercero, llegué a la Argentina frente, y conocí a un padre que era un desconocido. Hasta ese momento yo era un huerfanito y como todo huerfanito, mis tíos me cuidaban. Podía hacer cualquier cosa, pobrecito, no tiene padre. Y descubrí que había un padre que ordenaba, que, daba, que tenía autoridad, y tuve una relación muy conflictiva con ese padre hasta que a los 62 años, acompañándolo en su enfermedad, empezamos a conversar. Y descubrí a un hombre extraordinario, pero tarde. ¿Qué pasó en la Argentina? En primer lugar, descubrí algo que no sabía. Eh, llegué a Buenos Aires y tenía ocho años ya, ¿eh? en el mes de mm, noviembre y en marzo comenzaban las clases. Yo hablaba solamente dos idiomas: ruso y ucraniano. Claro, Tenía que aprender el castellano rápidamente porque en marzo tenía que entrar al colegio, a la escuela. Entré a la escuela, pero antes tuve una experiencia muy extraña. Y fue que caminando por la calle, yo, ¿dónde vivíamos? Eso es importante que lo conozcan. Vivíamos en un barrio muy pobre de inmigrantes italianos españoles y judíos. Los españoles estaban enfrentados. Había republicanos y había eh, eh, realistas. Los italianos estaban enfrentados. Mussolini había tomado en 1922 el poder. Había fascistas y antifascistas. En una sola cosa no estaban en desacuerdo. Todos detestaban a los judíos, porque yo no lo sabía, porque yo no tenía idea de que era judío. Hasta que saliendo a la calle me empezaron a gritar, y eso sí que me tocó, porque veía que era hostil, sin entender, asesino de Cristo. Recuerden que era preconciliar año 1933. Entonces empecé a preguntar qué es esto. No entendía nada. Mi casa era Babel, porque vivíamos con unos tíos. Unos hablaban eh, ruso, otros hablaban eh, este, ucraniano, otros hablaban mal castellano, otros hablaban inglés. Inglés es el idioma de los judíos de la Europa Oriental que ha creado una enorme literatura, porque yo no tenía ni idea de lo que era eso, porque yo no recuerdo que ni en la casa de mi abuelo, ni en la mía, o tal vez lo hablaban, pero yo no le presté atención, se hablaba otro idioma que ucraniano en la casa, y miren qué curiosidad, ahora que recuerdo, en la escuela donde yo iba, ¿qué se estudiaba? Ruso, no ucraniano. Ucraniano era el segundo idioma, era el que se hablaba en la, en la casa como ustedes ahora eh, pueden entender por, por qué ocurre lo que está sucediendo ahora con Ucrania. Stalin rusificó a toda la Unión Soviética y nos obligó a todos a hablar el idioma local y el ruso. El... Bueno, como yo viví en Moscú, hablaba un ruso buenísimo. En todo caso, esa... Agresión en la, calle, en la calle me despertó mi curiosidad y quise estudiar también en una escuela judía. Lo que ocurre es que en vez de sentirme eh, dolorido por esa agresión, sentí muy inconscientemente, y siendo un niño, que se abría un camino nuevo en mi vida. Así que, desde ese momento seguí y seguí aprendiendo y descubriendo el judaísmo no como religión sino como una experiencia cultural, humana, histórica y ética. Y por otro lado me incorporé a la vida argentina y con mucha pasión. Tanto es así que recuerdo ya a los 16 años. Yo ya tenía opiniones políticas con respecto a lo que ocurría en la Argentina. ¿Qué ocurrió conmigo en la Argentina? Bueno, seguí una vida de rutina, pero con algo que heredé de la Unión Soviética: la pasión por el saber y la lectura. Claro que en la Unión Soviética leíamos solamente los, los libros, los poemas de Macarenko o todo lo que se refería a la grandeza del camarada Stalin. Me sabía de memoria no sé diez, veinte poemas en relación al homenaje a Stalin, porque también me abrió la pasión por la lectura. Esa fue una muy buena herencia. Hice lo que se es. estudiaba, estudié en un colegio judío, en un colegio argentino, escuela secundaria, universidad. Pero desde niño, a los 14 y 15 años, empecé a trabajar. Me gustaba eso. Bueno, terminé la Facultad de Ciencias Económicas y luego se produjeron varios hechos fundamentales: la guerra. Cuando estalló la guerra mundial yo seguía los mapas de los avances de las tropas alemanas cuando invadieron la Unión Soviética mucho más todavía porque mi recuerdo de la Unión Soviética era de amor no políticamente, pero sí de nostalgia de haber recibido cariño, etcétera. En la Unión Soviética eh, el, el hecho fundamental estaba centrado en la educación. Fue muy importante eso. Educación para un mundo que no existió porque nací en un país que era la gran esperanza y terminó en el gran desencanto. En 70 años el sueño del hombre nuevo terminó en la tragedia de, de primero la guerra y, segundo, la desaparición prácticamente de esa Unión Soviética. Cuando se creó la Unión Soviética, yo, como sabía hebreo, fui convocado para trabajar en la Embajada de Israel en la Argentina. Y a través de, de, esa, de ese vínculo y de lo que significaba Israel, conseguí una beca, yo estudiaba Ciencias Económicas, para estudiar Economía en la Universidad de Jerusalén. Cuento esto porque el año que viví en esa Israel idealista, soñadora, fue me cambió la vida. En primer lugar, me desvinculó de mi familia. Lo más difícil para todo joven es desprenderse de los preconceptos que una hereda en la casa. Son muy difíciles de cambiar. Nosotros, nuestra primera educación en nuestro hogar. Y todo lo que yo aprendí en el hogar estaba lleno no de los prejuicios de mis padres, sino de mis abuelos, de mis bisabuelos y de una larga saga, como todos nosotros. Nuestra casa no es solo nuestra casa, nuestra casa es una historia cultural. En Israel rompí con todo eso. Descubrí un país nuevo y descubrí algo terrible. Después del holocausto, las víctimas supervivientes no querían hablar nada de lo que había sucedido. Tenían vergüenza. Tenían... Era tan inhumano ser un superviviente del infierno que no quisieran hablar absolutamente nada del tema. En Israel llegaron muchos supervivientes y yo tuve una historia, que la, se la repito acá, conocí a una muchacha que era una superviviente y, de pronto, un día se le levantó la manga y vi un número. le pregunté qué es esto. Bueno, fue una noche inolvidable, me contó lo que habían pasado no lo podía creer. Pues, pues nadie lo era como decía Hitler. Lo que le hacemos a los judíos cuando lo cuenten, nadie lo va a creer. como Alemania podía hacer una cosa así? Pues sí. Ahí descubrí lo que era el de, el de Holocausto en la parte más sucia. A mí me marcó mucho esto, porque hoy, hoy Puedo decir que después del Holocausto, después del Holocausto, no solo los judíos, sino cualquier ser humano tiene el derecho de ser agnóstico o no creer más en Dios. Hay un poeta en yiddish que se llama Itzigmanger, que escribió, y voy a tratar de, de traducirlo libremente, porque... Cuatro estrofas sobre el, sobre el holocausto. Dijo: El rabino está sentado y no habla con nadie. El rabino sufre. El rabino está cabizbajo. El rabino está enojado con su Dios. Eso. Pues bien, mi experiencia en Israel fue una experiencia de solidaridad, de independencia, de pensar distinto. Y luego mi padre tenía 62 años cuando falleció, y yo me pasé meses con él descubriendo lo que es ser un inmigrante en los años 30. No era fácil en un país en crisis. ¿Qué hice? Me dediqué no solo a la economía, sino al periodismo e intervine en la fundación de varias eh, revistas muy trascendentes, con un asociado a uno de los periodistas más brillantes que, que tuvo la Argentina, que se llama Jacobo Timmerman. Intervine asociado en la fundación de un periódico que se llama La Opinión, salió su primer número el 4 de mayo de 1971 y cinco años más tarde, el 4 de mayo de 1976, en España salió un periódico similar con la misma consigna, el Diario Independiente de la inmensa minoría se llama acá el país que sobrevivió porque españa era un estado democrático y la opinión a los seis años fue confiscada, Timerman encarcelado y yo, que me había venido porque estaba muy amenazado, había venido a españa para con mi familia, para no sufrir por lo menos un asesinato, me quedé acá en España y comencé una nueva vida de mucho agradecimiento a este país, de momentos muy duros en que nos confiscaron no solamente el periódico, sino todos nuestros bienes en la Argentina y en un momento políticamente muy duro para España tuve y agradezco la oportunidad y puedo decir que la experiencia de la transformación de una España que había salido de una dictadura en una democracia, desde lo que yo viví en el año 1976 hasta hoy, lo único que puedo decir es gracias por haberme permitido vivir esta historia. Luego, hace ocho años, eh, nuestra hija vivía en Buenos Aires, nuestro nieto argentino vivía en Buenos Aires. Decidimos volver allí. Y estoy viviendo ahora en Buenos Aires, pero acá, entre ustedes, desconocidos, no lo son. Ustedes son, sin conocerlos, amigos que tienen la paciencia de escuchar una historia de 97 años, la del siglo, que he tratado de sintetizar o tal vez me, se me fue la mano <laughs> en una dispersa exposición, pero para que ustedes puedan preguntar lo que se les ocurra. Estoy a su disposición y muchas gracias por escucharme. Hola, al haber cambiado tantas veces de país y tal, ¿cuál es su visión sobre la migración? Salir de tu hogar, de lo que te rodea, de lo que estás habituado. Y meterte en un mundo desconocido es muy doloroso. Yo fui inmigrante desde pequeño porque lo que les conté de pueblito a pueblito, de, de, de Moscú a Alemania, de todo lo que antes les, les conté, son la experiencia de inmigración. Porque entras a un lugar absolutamente diferente del que estás habituado con otras reglas duele, tiene mala prensa, pero también tiene un lado muy positivo. El lado positivo es que es un desafío. Uno tiene también mala concepción de lo que es ir a un lugar y fracasar. Y sin embargo yo lo veo como una experiencia. Pasar de un país a otro, dejar el hogar, es muy muy doloroso. Entrar y abrirse y conocer otro país te abre las perspectivas de una posibilidad de engrandecimiento personal, de desafío. Puede salir bien, puede salir mal, pero es muy enriquecedor. De todas las veces que tuve que pasar de un país a otro, vivir en otro lado, yo me hice esta reflexión, si piensas que eres un inmigrante, no vas a vivir aquí en paz, porque siempre vas a tener la cabeza puesta en el lugar donde te fuiste. Si quieres de verdad estar en paz contigo mismo, mira el panorama que tienes y aunque estés viviendo solamente un mes, piensa que vas a vivir el resto de tu vida acá. Y vas a pelear. Como si fluiras para siempre. Por eso, teniendo su lado malo, la inmigración es una oportunidad. Y si uno sabe aprovecharla, aprender, integrarse, buscar tu lugarcito en ese sitio nuevo, es muy bueno. Hola, ¿qué tal? En su novela La amenaza cita continuamente un hombre. ¿Qué tan importante es la literatura como un hombre para usted? Bueno, yo cito ahí una, el trozo de un poema de Walt Whitman, que es el canto a mí mismo, traducción del gran poeta español León Felipe, que dice que el que toca las páginas de este libro... No toco un libro, sino que toco un hombre. Esa es la gran literatura. ¿Qué pienso yo de la literatura? Bueno, yo me nutrí de la literatura. Yo viví a los personajes que fui leyendo y descubriendo. Me acuerdo que el primer libro que leí en la Argentina, viniendo de la Unión Soviética, y aprendí a hablar castellano en la calle, en la radio y en la escuela y apenas aprendí a leer el hábito ruso de la lectura bueno en la Argentina en ese momento había una revista que se llamaba Leoplan esa revista porque no había dinero para comprar libros esa revista publicaba sintetizadas novelas universales. Y ahí leí una novela que hoy nadie se acuerda de él, que era de Víctor Hugo, que se llamaba El hombre que ríe. Para mí, la literatura es un alimento. Y lo fue hasta un momento determinado de mi vida en el que empecé a leer poco nuevo y a releer lo que me había llenado de felicidad. Cosas que, tal vez, Hoy las sigo, la sigo amando, han quedado en, en mi memoria y creo que corren el peligro de desaparecer. Hoy entre la televisión, los medios modernos y la inteligencia artificial que se viene, va a ser la muerte de muchas cosas y temo que entre ellas la literatura. Caltura. Usted es padre de dos artistas, de la actriz Cecilia Roth y del músico Ariel Roth. Eh, me gustaría saber qué papel cree usted que ha tenido en la, la educación que le ha dado usted a sus hijos. Bueno, eso habría que preguntárselo a o ellos, sea, no a mí. La educación, yo diría, que surgía del hogar. Nosotros teníamos una casa muy abierta. Venían poetas, artistas, pintores, músicos. Por mi trabajo, que estaba vinculado al periodismo y a la economía. Entonces, teníamos un tipo de vida social muy amplio. Y era natural que en casa estuviera Benicio de Moraes, Paco Ibáñez, muy amigo además, y muchos poetas, artistas, pintores. Y este clima lo vivieron los chicos. Cecilia tenía desde niña su vocación: quería ser actriz, ya a los cinco o seis años actuaba. Ariel ni hablar. Yo, yo siempre lo recuerdo con un pianito, guitarra, siempre. Hasta que decidimos, en un momento de, de crisis, cuando llegamos acá a España, Cecilia no tuvo problema con su vocación. Ariel todavía estudiaba en la escuela secundaria. Vamos a perdonar a Ariel porque voy a contarlo. Y decidió que su mundo era la música. Lo planteó. No le interesaba seguir estudiando la escuela secundaria, le interesaba dedicarse a la música. Y yo le dije: Es tu riesgo, puedes correrlo. Y además, tenés que saber que un fracaso no significa nada. Un fracaso es la apertura de otras posibilidades. Así que, si te interesa la música, dedícate a la música y correr riesgo. Nosotros te vamos a acompañar siempre. Y bueno, parece que nos salió mal el asunto. Sin educación no hay futuro. Más aún, tenemos que replantearnos cómo tiene que ser la educación en esta época donde la velocidad del conocimiento es tan intensa, donde todo nos llega al minuto, donde somos testigos de los acontecimientos. Antes nos enterábamos de lo que ocurría, ahora lo vemos. Tenemos que plantearnos qué quiere decir educación. ¿Cómo acomodar mentalmente a la gente joven a un desafío que nosotros no tuvimos, que es la inteligencia artificial, la tecnología avanzada, la literatura? ¿Tienen lugar en ese mundo? Lo que viene, ¿no va a ser solamente un hombre especializado en algo y la idea del hombre universal con la mente abierta para otros temas se va a terminar? Yo creo que fundamentalmente tecnología sí, pero sin alma no. Tecnología sola no significa bienestar, más aún. La pandemia nos enseñó algo terrible. Que la tecnología, es decir, el cuidado de la pandemia, nos llevó a un aislamiento total. El hábito que teníamos, por ejemplo, en Argentina de vernos en un café, de charlar con los amigos, de los encuentros sociales, cambió. La gente se queda sola. Hay que tener cuidado con eso. Educación para vida colectiva. Educación para aprender a disfrutar de la vida y no ser solamente instrumentos mecánicos de conocimiento tiene que ser una educación que no deje a un costado el aspecto humanista tenemos que ser seres humanos con conocimientos y sensibilidad para eso está la educación hola soy Pedro y después de habernos contado la historia del siglo XX, un siglo tan sangriento y tan convulso, ¿cuál es el momento que más le ha impresionado y por qué? Hubo muchos momentos, muchos. A mí me impresionó fundamentalmente primero lo que fue la Primera Guerra Mundial, porque cambió el mundo totalmente, determinó el auge del mundo capitalista auge, que se puede tra el mundo sobre todo de la revolución industrial. Después de la evolución del capitalismo hasta llegar a, a su cumbre, la revolución industrial entró en crisis y el momento culminante fue la Segunda Guerra Mundial que es consecuencia de encontrados intereses económicos colonialistas, desaparecieron prácticamente las colonias después de la Segunda Guerra Mundial, se transformaron en estados independientes en África, en el cercano oriente, y se afianzó la idea de la independencia de los países, y su desarrollo, que se quedó atrasado frente al avance de la tecnología. Nosotros estamos viviendo mentalmente todavía la, los hábitos de la era capitalista industrial y el futuro que está a metros nuestro ya está viviendo la era de la inteligencia artificial. Lo que tardó 200 años en desarrollarse, lo que se llamó la revolución industrial, lo que va a ser la revolución de la inteligencia artificial, va a ser muy corto. Dentro de 15, 20, 30 años como máximo, nuestra vida va a ser totalmente distinta. Nuestros trabajos van a ser diferentes. No sé qué se va a hacer con el ocio, porque se plantea una serie de problemas muy complejos. Escuché algo que me estremeció, que los aparatos de inteligencia artificial adivinan lo que estamos pensando, ya se consiguió eso, es aterrador. Lo que nos espera es un enorme misterio que yo, que no soy poeta, mi profeta, perdón, sí. no puedo vaticinar, pero nos esperan sorpresas. Hola, soy Inés. En su perfil de Instagram he leído una frase suya que dice algo así como: Soy de una generación que intentó cambiar el mundo, pero fracasamos, pues fue el mundo quien nos cambió a nosotros. ¿Qué piensa usted de esto? <giforma> que es un fracaso espantoso. Sí. Lo tengo que borrar, ¿eh? <laughs> es cierto. Eh, yo nací en la época de las ideologías, donde había una concepción del mundo, especialmente mi sensibilidad, aunque vivía en la Unión Soviética, nunca acepté la idea del comunismo como posibilidad real, porque veía en la vida cotidiana que el hombre sigue siendo siempre igual y que el que tiene el poder lo disfruta más que el que no lo tiene ese mundo que yo puse como que, no, que fracasó en realidad abrió nuestras puertas a una nueva posibilidad ¿por qué yo leo mucho la Biblia porque no porque soy religioso sino porque la historia no se repite lo que se repiten son los historiadores pues bien la historia se repite yo estoy en contra de él qué leo en la Biblia que me impresiona hoy leo por ejemplo al profeta Amós 670 años antes de Cristo dice lo siguiente es muy actual tres Pecados perdone a Damasco. El cuarto no se lo voy a perdonar. ¿Qué significa eso? Hoy, ¿qué significa eso? Los conflictos del Medio Oriente siguen exactamente iguales. La idea del socialismo y la idea de que el socialismo va a cambiar el mundo ya estaba escrito en otros profetas. Por ejemplo, Isaías dice. Bueno, se habla del día de Dios, que va a llegar un día en el que el león va a dormir junto al cordero, la espada se va a transformar en arado, etcétera, etcétera. Y él dice: cuidado con los que anhelan que llegue el día de Dios, que es ese día. Será oscuridad, no luz. Pues bien, yo digo, Allí, que empezamos con esperanza y terminamos con el fracaso? Porque no, está, estamos con luz o estamos en la oscuridad? Yo creo que estamos en la oscuridad. Hola, me llamo Enrique. Después de una vida tan apasionante que ha vivido, ¿cuáles diría que son las lecciones de vida que más le han sorprendido? Lecciones de vida es esta. Eh, el otro. Existe y tienes que respetarlo. Tú existes y tienes que obrar para respetarte. Todo lo que no sea eh, seguido de algo que pueda hacer el bien o que pueda dañar debe ser excluido de tu vida. Hay personajes extraordinarios. Por ejemplo, poetas como el rey Salomón, que los religiosos los toman simplemente como una relación poema de él, como un vínculo del pueblo judío con Dios. Por eso me pregunto poemas como tus pechos son como dos cabritos que bajan de la montaña. ¿Qué tiene que ver eso con el pueblo judío y la religión? Eso es amor simplemente o belleza. Yo lo que respeto es fundamentalmente al otro, a lo que piensa el otro, aunque yo no piense lo mismo, al derecho de reflexionar sobre cualquier tema sin necesidad de someterte a lo que el ambiente, la ley o el que dirige piensan. Ser independiente siempre en tus ideas es la base. Sin eso estás perdido. Hola, Abraja. en A lo largo de su vida, ¿cuáles son sus referentes? ¿Mis referentes? Bueno, son muchos. Por ejemplo, me surge un tío mío en la Unión Soviética. Ese tío fue el que más me cuidó, hermano de mi madre comunista pero fanático convencido de que el mundo futuro era eso la bondad el comunismo etcétera fue funcionario del partido entró en el ejército coronel del ejército ruso entró con las tropas a Berlín administró años Berlín tenía el pecho lleno tengo lástima de notar una foto llena, llena de, de medallas. Él me hablaba del mundo nuevo, del hombre nuevo que iba a venir, lo, lo que era el capitalismo, la idea que él tenía del capitalismo, el hambre, la diferencia, etcétera. Ese tío, cuando terminó la guerra, empezamos a ver quién sobrevivió y recibimos una información. De un hermano de mi padre, que era el único superviviente de la familia de mi padre, que contó que todos los hermanos de mi madre, que eran cinco, habían muerto. Y mi madre se pasó 25 años llorándolos. Hasta que un día empezamos a recibir, está prohibido escribirse de la Argentina a la Unión Soviética, porque tenían miedo, bajo Stalin era tener relaciones con el exterior era muy peligroso. Entonces, eh, un vecino amigo de mi tío, el superviviente, empezó a escribirnos y a pedirnos que mandemos comida a, a, a Rusia, pues no había, empezamos a mandar carne desde la Argentina. Hasta que un día, eh, mi madre, cuando murió mi padre, decidió, y yo la apoyé, ir a la Unión Soviética, a Moscú, a ver a ese tío, que era hermano, el único superviviente de la familia. Pasó esto. Un día antes de viajar, recibimos ya directamente la correspondencia de ese tío diciendo, en el aeropuerto, todos los hermanos que vamos a recibir. Una frase rara porque era solo. Entonces, claro, como el amigo de él, era como un hermano, pensamos eso. Mi madre parte para Moscú y llega otra carta al día siguiente de su partida, donde cuenta lo siguiente: Mi tío, ese del cual estoy hablando, Iba caminando por la calle Arbat, que es una calle peatonal de Moscú, y de pronto no puede creerlo. Frente a él hay este tío mío, hermano de mi madre, vivo. Se quedan perplejos. ¿Y qué pasó? Dice, no, no yo vivo. Todos vivimos porque nos escapamos a China, a la frontera china, y volvimos a la Venezuela, entonces mi madre llegó a Moscú y todos los hermanos por los cuales lloró durante 25 años estaban vivos. Pero vuelvo a mi tío, cuento esta anécdota para ver lo que era la guerra y las cosas que impresionan. Mi tío, administrador de Berlín, alto coronel del ejército soviético, en el año 1967, cuando estalla la guerra de los seis días en Israel, es convocado por sus compañeros y le dicen lo siguiente, mira, tú formas parte del Comité Central de Ucrania, porque lo lamentamos mucho, porque hasta ahora la Unión Soviética apoyaba a Israel, pero por razones de tipo económico, petróleo, etcétera, etcétera. Vamos a apoyar a los árabes. Y como tú eres judío, no. Vas a sentirte molesto estando acá y te pedimos que renuncies. Pero mi tía dijo: ¿Cómo voy a renunciar? Yo soy ucraniano, ¿qué tengo que ver? Esto? Yo soy religioso, nunca pido una sinagoga afuera. Después de muchos años y con todas las medallas, ¿dónde terminó mi tío con su historia y su idealismo? Lo vi la última vez, lo vi en los años 73 en la Unión Soviética y le pregunté, ¿y tío? ¿Qué es lo que te pasó? Los sueños, los ideales, el hombre nuevo, ¿dónde está el hombre nuevo? Y dice, bueno, el hombre va a ser siempre el hombre. ¿Qué podría decir defender? Como anécdota, a los 103 años... Murió, ¿dónde? En Nueva York. Entonces, por él fue una referencia, porque me quedé horas hablando, contándome, al principio, cuando lo vi por, por primera vez, el mundo nuevo que iba a aparecer, el mundo nuevo que se estaba creando, lo que era, después de haber abatido al nazismo, lo lo que se presentaba para el futuro glorioso de la Unión Soviética y de la humanidad. El sueño terminó en pesadilla. Por ahí hay, hay autores y poetas que me llegan profundamente. Por ejemplo, hay un libro que lo he leído, no, no quiero exagerar, pero ocho o diez veces sí. Es La montaña mágica de Thomas Mann. Es un libro escrito más o menos hace un siglo, un poco menos, no, me, menos, 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 eh, 80 años. Es una historia donde posiblemente está escrita una declaración de amor única, única. No lo he leído en ningún otro libro. Y cada vez que lo leía, leía otro libro. Era como cuando uno va subiendo una montaña y el paisaje, 20 metros más abajo, al subir se transforma. Ves otra cosa. Y yo cada vez que escalaba esa lectura, veía otro libro y descubría otros recovecos que no lo había dado cuenta. Pero lo importante es no lo que uno ha leído. Hay gente que ha leído un libro en su vida y lo ha asimilado también, que se ha enriquecido con uno solo. Yo leí muchos, no sé, me han quedado frases, me han quedado humor. Mira lo que se me viene ahora a la cabeza. Mary McCarthy era una escritora americana muy, muy interesante, muy amiga de Hannah Arendt. Si ustedes saben quién es Hannah Arendt, una filósofa, muy, muy, muy interesante, judía alemana. Y tiene una frase sobre las mujeres que no sé por qué me vino en este momento. Dice lo siguiente: Es mejor estar en brazos de una mujer que en sus manos. <laughs> es infinito lo que le puedo decir, porque cada descubrimiento, cada poema, yo le leí mucho la literatura rusa. Eh, eh, soy los poetas rusos, el de la revolución incluso, ¿no? otros que fueron asesinados por Stalin por no comulgar con él. He leído mucha literatura en Yiddish, he leído mucha literatura francesa, americana, a veces conversaciones con desconocidos que me han enriquecido. Gente que, de, el azar, te los presentó un día charlas con él o una noche estás fascinado él y tú o un hombre mujer y luego nunca más lo viste pero te dijo algo una frase un tono un recuerdo que te queda te marcó para toda la vida homenaje al desconocido hola mi nombre es Estefanía qué es para ti la felicidad yo la valoro mucho, sobre todo porque es fugaz. Lo mejor que le puede pasar a uno es ser feliz y tener conciencia de que es feliz. Porque muchas veces, muchas veces somos felices y no tenemos conciencia, no nos damos cuenta que la felicidad es eso. La felicidad es muy pequeña, dura muy poco tiempo. Y la dejamos escapar. Tenemos que estar atento a eso. Yo varias veces en mi vida fui muy feliz y me di cuenta 50 años más tarde que había sido, había tenido un momento maravilloso que no me di cuenta que lo estaba disfrutando. No tenía conciencia de eso. La felicidad es un anhelo, es algo que uno tiene muy pocas veces en la vida. Y si tiene conciencia de que es feliz, es lo máximo que le puede pasar. Hola, me llamo Andrea. ¿Y cómo querría que le recordara a las personas de mi edad en el futuro? Ah, oh, mi hija. ¿Para qué tengo que pensar en ese futuro? Bueno, eh, mira, eh, yo en primer lugar me sentiría contento de si mis hijos y mis nietos me recuerdan era un buen viejo. Me acuerdo de un poema, ¿cómo se llama? El gitano Rodríguez. El gitano Rodríguez era un poeta chileno que escribió un bellísimo poema y una canción, era una canción, en homenaje a Violeta Parra. Y puso un párrafo, un, un verso que me... Te lo recuerdo con mucho amor porque dice que violeta parra vivió una vida de amor con argumento me gustaría que me recuerden así era un buen tipo que vivió una vida de amor con argumento fue muy grato estar con gente inteligente sensible interesada en el otro, cosa poco frecuente, y así que le voy a decir la palabra que dice todo. Muchas gracias.